imperi está garantizada por nuestro gran emperador Titus Caius Mandrogo. O eso es el que creo, porque yo no tengo tan claro. Según el que es comenta las cuinas, en Vivorus Corruptus, el chico de la filla del emperador, la maca indecisa Mila Alba, yo creo que está tramando alguna cosa. Según el que es comenta, volverse mal control del imperio. Es un mal bicho. Menos mal que te anima el nuestro centurio, Cúpidus Intrépido, que siempre vigila por el nuestro imperio. Gracias, vida. Val, val, ya va. Ay, la Pax Romania. ¿Qué has dicho, querida? He dicho placentero, querido. No, no. Lo otro. Pax. Pax tético. ¿Es un nuevo hallazgo de nuestro gramático imperial, querida? ¿Acá? Sí, querido. ¿Y qué significa? Sublime, excelso, divino, como tu dueño, señor de Roma. Bien, quizá a partir de ahora debería llamarme Titus Caius Mandrogus, el Pax tético. ¿No crees, querida? No, querido, pues Titus Caius ya basta. Sería demasiado largo. Tienes razón. Se liaría. Como la pata de un romano. Quiero suicidarme. No, esta niña me pone enferma. Cambia de rollos, que ya aburre. Yo quiero suicidarme. Y yo quiero irme a gastar esa cuerda. El otro día, al hacer escala, salto de Júpiter caí del arcio. Oh, lagartus, lagartus, los dioses enfadan si los tiras del pedestal. Afrodita ya tiene un escolchón, te dice tú, eso, jugando a los bolos, podría tener mejor puntería. No le llames eso, mi novio tiene un nombre y además me quiere. Ese solo quiere tu... mi imperio. Por eso te dice siempre que vale un imperio, no te das cuenta, cariño. Lo dice porque lo piensa y porque me ama. A mí tanto amor me da su poco. Un poema. He hecho un poema. Le diría a Solfus que le ponga música. ¡Solfus! ¡Solfus! ¿Tú crees que te quiere Mirla Alba, hija de Mandrogus? Sí, y su amor es desinteresado, para que lo sepas. ¡Oh, dioses! ¡Oh, Mirla Alba! Vivoros corruptus, pide ser recibida. ¿Ves? Viene a verme a mi casa. A tu imperio, que quiere que sea suyo. ¡Que pase, que pase! Oh, dioses, la dinastía de los Mandrogus no tiene remedio. De tal palus, tal astillus. ¡Otro poema! ¡Solfus! ¡Solfus! Tus manos, tus codos, tus antebrazos, tus brazos, adulados. Soy todo tus... Y yo iré, que ha de iré. Estamos en ese duro para... Si los dioses quieren que yo sea tuya. Y yo que sea mío, dice. Sentible fulgor de tu belleza. Qué bien hablas, amados míos. No te llevo ni a la sola de la cálida. Cálida, ¿eh? Sandalias, amado. ¿Por qué una sombra en el baño? Mis padres no quieren que nos quedamos. Tu padre es un hombre muy cauto. Teme por tu suciedad. A mi madre tampoco le gusta. Claudia piensa cuando eres una niña. Huiremos, nos marcharemos lejos de aquí y nadie podrá impedirnos ser felices. Nada, nada de marcharse. No podemos abandonar así el imperio. Tu casa, mis planes, mi futuro. A mí todo eso me da igual, como si tenemos que vivir en una choza. Nada de choza, Mirlita. No te preocupes, tus papás ya cambiarán. No, no cambiarán, no les gusta. Claro que cambiarán. Una gotita de esto y todo el imperio se irá a perder. Thank you.
está sucio. Yo no sé qué hay que limpiar. Lo veo todo reluciente. Gracias, ya sabes, manías de la señora. Bueno, bueno, nosotros a limpiar sin matarlo. Gracias, no digas esa palabra. Me entran escalofríos. ¿Qué palabra? Ya sabes, matarnos. Tranquilo, la señora nos tiene un gran aprecio. Sí, pero ya sabes la manía del señor de tirar el dedo pulgar hacia abajo. Creo que lo tiene flojo. Pero nosotras no estamos en un circo. Bueno, bueno, tú por si acaso. Bastante circo hay aquí ya. Desde luego. No sé qué va a pasar con el novio de la niña. Pinta mal. ¿Para quién? Para nosotros, Tracia. ¿Tú crees? Pinta mal. Si pinta mal para él, pinta mal para nosotros. ¿Crees que...? En cuanto pueda. Sí, vivo luz no es de fiar. ¿Quieres ser emperador en lugar del emperador? Es un mal bicho. Nos venderá. Querrá deshacerse de todo lo que le rodea al suegro. Por Tutatis, que los dioses nos protejan. Por Zeus, que nos protejan. Tracia, vigilaremos. Estaremos vigilantes, Galo. No comeremos. No dormiremos. Abriremos bien los oídos. Abriremos bien los ojos. Pero de amo, no cambiaremos. Ave, Titus Caius Mundus. Ave, ave. ¿Qué tal? ¿Y el emperador? Por ahí. Imperando. ¿Cómo se esclavas? Mirla Alba está en el jardín, o Cupidus Intrepidus. Acompañada, oh Cupidus Intrepidus. Oh, por todos los dioses, por Júpiter, por Juno. Mirulus Corruptus, me tienes hasta el casco. Te voy a mandar al infierno. Eso. Vosotras dos, fuera, llamada al emperador. Como mandes, oh Cupidus. Ya limpiaremos. ¡Fuera! ¿En la legión os matan de hambre, centurión Cupidus Intrepidus? Ave, Mendrugus. Ave, Titus Caius Mendrugus, César de Roma, Britania y todos los bares. Ave. César, los bárbaros nos invaden. Están a un paso del Tíber. Han burlado todas las fronteras. En dos días se plantan aquí y aquí hemos acabado todos. Sin prisa, sin prisa, centurión. Las prisas no son buenas para nadie. Pero, César. Espera, espera. ¿Quieres una pera? Espera. Ah, ¿cómo? Se me olvida. Ya has probado la pera. César, hay que tomar una resolución. ¿Resolución? ¿Cuántos son? Son muchos, César, son muchos. Ah, pero no sabes cuántos son. Es que se ven allá a lo lejos, al otro lado del río. Pues ahora, ve y cuéntanos. Pero César, no, eso es imposible. ¿No sabes contar? ¿Cómo que no? Un palito, dos palitos, un palito y una V. Bien, veo que sabes contar. Pues ve a ver cuántos palitos son. Enseguida, César. Ave. Dale. ¡Qué pesadez, este centurión! La pax romana. Padre. ¿Te quieres suicidar? No. ¿No? Ah, ¿has cambiado de rollos? Sí, es que ahora me apetece irme de vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Bien. Y me gustaría saber el tiempo que va a hacer. ¿Tiempo? Sí. De acuerdo, ningún problema. Que venga la pitonisa. Me gustaría ir a nuestra villa de Nápoles. Me parece bien. La pitonisa está aquí. Pitonisa, bienvenido. Quiero saber el... No estamos solos. Por supuesto que no estamos solos. El palacio está lleno de gente. No es eso. Pero bueno, ¿qué queríais de mí?
El tiempo que va a hacer la semana que viene en Nápoles. El tiempo, menuda tontería. Ese vivo. Eso es otro fantasma. No me refería a lo que siento ahora. ¿Qué sientes, pitonisa? Desconfianza. Alguien nos observa y no son precisamente los dioses. Ah, pero si los dioses nos observan siempre, pitonisa. No son precisamente dioses. Pues no sé a qué te refieres. Mila me ha dicho que estabas por aquí, querida pitonisa. Mira quién nos observa. La dama del imperio, siempre vigilante. Tampoco. La olla de la tendrá buen tiempo en Nápoles. No sé, eso es lo que me preocupa. ¿Oh, no? Creí que era el Vigurus ese que te quitaba el sueño. Debería quitaros a usted, Titus Caius. ¿Y a mí por qué? Si cuando yo estoy durmiendo, él está en su casa, durmiendo. Es un capricho de nuestra hija, nada más, solo que no nos gusta nada de nada. Debería gustarte menos y deberías temerle más. A ver, cálmate un poco, Pitonisa. ¿Por qué no te tomas una copa de vino de Palermo? Que está muy bien, esta cosecha. Este año ha sido excelente. Excelente. ¿Quieres, querida? En cambio, Víboros Corruptus es insignificante. Y hay alguien más, hay alguien más. Tienen espías dentro. ¡Ah! ¡Tú siempre ves peligro! Estos Bolen Blanden también tienen espías dentro. ¡Ah! ¡No gustar, cachonde! ¡Dios lo va! ¡Delicioso! ¡No re, pero delicioso! ¿Y ahora? ¡El vino de Palermo! ¡Ah! ¡Topen! Tenemos que ser finas, como los romanos. Hay que beber en esta cosa para beber. Tenemos una para cada uno. Hay una para cada uno. Tendrás que beber de aquí. Bebe yo. Toma. Por la conquista de los romanos. Por el refinamiento del de imperio. Bueno, vine. Más. A ti cuando te pica el culo, ¿qué haces? Ya, pero con Yogi me molesta mucho. Debe de ser el agua. Bueno, vale. Ya. Brindemos. Otra ya, vez. Ya. ¿Por qué brindamos ahora? Pues... ¡por mi madre! ¡Por mi abuela! ¡Por mi hermana! ¡Eres tú! ¿Y yo? Tú también. Gertruda, ya sabe el idioma. Yo también sé el idioma. Brunita, ¿por qué? Porque el tocín. ¡Ah! ¡Dos contra una! ¡Ah! ¡No pegamos a Alma! ¡A la paz!
Romanien. Ponme más. ¡Era joven! ¡Sol Copes! ¡Pero no me salía! ¡Sol Copes! ¡Ya! ¡Más! ¡Ah, ya no hay más! ¡Wow! ¡No pasa nada! Tu otro yo ya parecido. ¿Mi otro qué? Tu otro tú. No. Eso no puede ser. Mi otro yo es el mío tuyo. Yo lo veo con estos ojos. Y ahora soy cuatro. No entiendo nada. No somos cuatro, somos más. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah, ya! Como se ha dormido, nos enviamos cuartos. ¡Oh, bien, sentido! ¡Oh, perro, no es hora de dormir! ¡Oh, la mía cabeza! ¡Sí es hora de dormir! ¡Gute Nacht! ¡Porrotín! ¡Portor! ¡Porqueras, Valkirrias! ¡Oh! ¡Hace día! ¡Mirad, hermana! ¡Un romani! ¡Oh! ¡Un soldado! ¡Ay, qué portachón! ¡Ay, qué gracioso! Yo por un dracimonia. ¿Qué ha dicho qué? ¡Ay, que no te enterras! ¡Un miles gloriosos! Ya, yo me llamo Gertruda. Y hasta aquí la punta de los idiomas. Yo puta tu cutre. Hermana, su bigote. Miles, miles, miles. Pues claro, miles gloriosos, ¿eh? Ya. Pues miles no querrá. Tú mucho picho. Pues tu gran de culo. ¡Pues tu gran de culo! Hasta las grandes me tenéis a mí con las peleas y las discusiones. Vosotras, os iréis a Germania. Y yo me quedaré en Roma. Los miles para mí sola. ¡Ney! ¿A que no? Nos quedamos. Miles, yo, Gertruda. ¿Dónde está tu emperador? Debe estar durmiendo. Pues que venga. No se puede molestar al emperador. ¡Encantador! Nosotras no molestamos. Nosotras querer que Romania conquista nuestros corazones. Ya. Queremos ser finas como emperador. ¿Nosotras querer ser señoras de Roma? Entonces, ¿no queréis conquistar Roma? No. Oh, dioses. El emperador pasando de todo. Las germanas de conquista amorosa. A la pitonisa nadie le hace caso y yo. Tenía 12 catapultas de media tonelada cada una. Rápido, escondete. ¿Otra vez aquí? Oh, trabajo es donde hacer fin. Víboros corruptos, prepárate para ser emperador en lugar del emperador. Ese glotón va a desayunar por última vez en su vida. Se retorcerá con el veneno en las entrañas. Gritará de dolor. Implorará a los dioses que lo salven. Pero ya será tarde. La ponzoña estará quemándole el cerebro, subiéndole por las venas y retorciéndole el corazón. Y tú, Claudia la altiva, también vas a tener tu sentido. Que yo no le convengo a la estúpida de tu hija, vosotros no me convenís a mí. Y que no le conviene a Víboros corruptos, desaparece. Mañana te funerarás. Dentro de 2 días, bomba. Y dentro de 3, emperador. Emperador Víboros corruptos. Ave César Víboros corruptos. Ese gladiador. Ese otro gladiador. ¡A los leones! ¡Esos esclavos! ¡A venderlos! ¡Esos prisioneros galos, germanos, hispanos! ¡Que les hagan pavilla a los elefantes! ¡Vais a saber quién es el insignificante Víboros corruptos! Cuidado, desaparece. Y este olor que no se va huele como a cosa rara.
Eliseo, dioses de la venta, guiadme para que pueda ver el futuro de vuestra amada Roma. A ver, ¿qué veo? La civilización, el derecho romano, la cabeza, la digestión. ¿La digestión del emperador? ¿Cómo va a ser eso lo que peligre? A ver. ¿Qué tendrá que ver? ¿Los novios bárbaros? ¿Los novios corruptos? A ver. Sibila Cassandra, madre de todas las pitonisas, guiadme para que pueda ver el futuro de vuestra amada Roma y así protegerla. Y con vosotros yo hablaré yo después. Y con vosotros también. ¿Qué veo? El anochecer, intriga, la... Y dale que dale, dale con la digestión. Claudia de siempre, siempre inoportuna. Claudia, ya sabes, no podía dormir. ¿Hay algo que te preocupa? No, nada. ¿Y esas piedrecitas tan monas? Te las regalo, están caducadas. Me han un poco. Antes no lo podía. Ahora. Déjame ver. Estos esclavos. ¡Galo! ¡Gracia! El emperador a punto de levantarse y vosotros aún no habéis renovado el desayuno. ¡Os destinará los fogones! ¡Vamos, vamos! Vámonos, pitonisa. Volveremos con Titus Callus para desayunar. ¡Vaya bronca! Así no hay manera de ahorrar. Guardaremos la agua con cuidado y luego nos la comeremos nosotras. Comeremos manjar de dioses. De dioses, no. ¡Guau! ¡Qué asco! Cambiaremos la fruta y punto. Son los remilgados, con lo que estos tiran, en mi pueblo comimos durante 3 días. Si es que estamos en el medio del imperio. Donde se cuecen los asuntos importantes. En los fogones del imperio. ¿Qué es donde tenemos que ir? Tú y yo, si no nos daremos prisa. ¡Hala! ¡Vámonos! Porque ya tienen bastante por mí. Estúpidas esclavas, tanto trabajo y esmero en preparar los manjares del emperador y ahora todo se ha ido a hacer puñetos por culpa de esas dos indolentes. Y menos mal que Claudia la finolis grita cuando se enfada, si no todos mis planes hubieran fracasado. Gracias, queridísima esposa consorte. En cuanto la hayas palmado, te haré un momento. ¡Funerario! ¡Buah! Queridas amigas, a vosotras os voy a empapar de elixir mortal y además os voy a hacer un monumento en cuanto sea emperador, o sea, dentro de 4 días. Ya sea, está vacío. Debía haberlo comprobado antes. Ahora no podré envenenar las frutas. ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Cogiendo! ¿Dónde vas, compañero? ¡Escapar! ¿Cómo gustar a mí estos romanos? ¡Ah! ¡Se renan! ¡Romanones! Vamos, ya podemos escapar. Esperad, viene alguien. ¡Escondámonos! ¡Todo el día en retelón! Yo debía quejarme. Soy curión de la edición romana. Venga, pasa, rey de la Ya veo que se han comportado bien. Desayunemos. Yo ya os he dicho lo que pienso. ¿Cómo dices? Pues que no pienso comer nada hasta que no me case con mi víborus. La encabezonería de esta joven no tiene remedio. Cambio de rollo, es que me aburres. Moriré de hambre si no me caso con él. Y cuando te casas con él, la comida te sabrá veneno. ¡Veneno! ¡Veneno! Eso era lo que me decían las piedras. Y yo no lo he sabido ver. ¡Perdonadme, dioses! ¡Perdóname! Pitonisa, ¿qué te ocurre? Cuéntanos. Lo tenía en mis ojos y no lo he sabido.
Si el emperador hubiera desayunado antes que nosotros, el imperio. ¡Oh, no! Buenos días. Pitonisa. Querido, ¿quieres un poco de fruta? Ah, por supuesto. ¡Júpiter! Mandar en el mundo entero, que nadie ose mover un dedo sin mi permiso. Quería... ¡Basta! ¡Silencio! Eres un ser vil y repugnante. Seres como tú merecen un castigo ejemplar. Pero no se me ocurre ninguno. ¡Ya! Solo tener una propuesta que te puede invitar a pasar. Sí. Querré llevarnos a Bíblos a Germania. En Germania valoramos mucho la víbora. ¡Para caldo con setas! No, por favor, no me entendís a esta salvaje. Soy tu más humilde esclavo. Me parece bien. Me parece bien. Está bien. A Germania. Y que los dioses te protejan. Que no le protejan. Oh. ¡Vamos, hermana! ¿Quién? ¿Quién? Nada, un superior. Centurión, ven aquí. Hija. ¿Qué te parecería cambiar a repugnante de Bíburus por este guapo centurión del imperio? Chachi. ¿Eso es que sí o que no? Es que sí, querido, quiero estar en Lorus. Ah. Pues bien, y ya que ella también lo quiere, a ver si no como. Saludo al futuro emperador de Roma. Ave, futuro emperador. ¿Tienes algo que decir? ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Sembla que tot ha sortit prou bé. Les germanes han aconseguit romanes. Que les feien fines com les romanes. O no? En Cupidus Intrépidus
ha conseguido la subestimada mil alba. Y de momento, emperador, ya te la pago garantizada. ¡Gracias, Deus! Sembla ser que hem sortit tots beneficiats. Bravi. Fantàstic. Primer